Ya estamos aquí otra vez. Buenos días por la mañana. Cuarta etapa Transpi. Transpi dice que esta no es la reina tampoco, pero son 97 kilómetros subiendo y de nivel. Casi 3.000. Mira, me llama mi padre. Voy a decirle que me buenos días. 3.000 positivos. Hola padre, buenos días. Y 100 kilómetros. Nada, otras 9 horas. Aquí estamos menos, grabando el vídeo de la mañana. Bueno, mira qué chulo la salida está hoy. Estamos aquí ya. Transpi. Hoy nos va a tocar sufrir otra vez como porrines. Ahora encima las patas ya se van quejando un poquitín, pero se quejan un poquitín, pero tienen ganas de fiesta. Fiesta. Dormimos mal, poco, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué pues... pasa? Estamos de vacaciones. Cada uno de las vacaciones las disfruta como le da la gana. Doctor, saluda. Os seguiremos informando. Hoy va a grabar los vídeos Israel cuando paremos por ahí. Pues en lo más alto de la etapa de hoy. Mira qué vista. Hay que bajar ahora para allí. A ver si viene Israel por ahí. Por ahí venimos. Y ahora, mira qué bajada. Oh, lo flipas. Hay que bajar ahora para allí para abajo. Mira qué paisaje. Aquí en el control con toda la gente esta. Mira cómo están estos. ¿Habéis visto lo verde que está esto? Verde, verde. Uy, perdón por volver a mano adelante. Hoy las patas se van quejando. Israelín, hijo, lo tengo que esperar un poquitín, pero normal, ¿eh? O sea, no pasa nada. Esto es así. Cambio corto, a ver si puedo grabarlo con algún otro sitio. Ahí está. Hola, ahí está. Vamos a ver, kilómetro 54, 1500 positivos, 22 grados. Estamos en un avituallamiento. Allí hay agua para meter las piernas al frío, tal. Esto es un avituallamiento a Transpi. Este es un chico que está llenando la camerva. Lo del agua que ya os he enseñado, la ambulancia porque hay una cantidad de hostias de la Virgen. Mirad mi comida de hoy. Mi comida es tiburones de gominola, garbanzos, esto no sé qué es, me parece que son uvas pasas, estos son lentejas, esto es arroz, esto es tomate, todo esto se coge una cucharina. Hay que cargar pilas, que ahora vienen otros 1500 positivos. A ver, entonces, esto lo recomiendo entre los nutricionistas. Gominolas, garbanzos y todo mezclado ahí. La bici llena de caca, como siempre. Barro y barro. Bueno, que seguiremos informando. Estamos aquí en medio de un bosque. Mira que senda más bonita. Y por ahí detrás. Estamos en un tramo cronometrado de la etapa de hoy. Y esto había que grabarlo porque es súper chulo. Venga, os dejo. Luego os cuento. Buenas tardes. Hoy sí que sí. Cuando son las 3:15. David Carr. Hoy sí que hemos hecho una etapa de la rica, rica, rica. Mira. Arriven. We congratulate them. For the great performance. Después de tres días ahí de etapas, después de tres días jodidos, de etapas jodidas, el cuarto día, we tell them, lecker. Hoy me quería probar un poco mi cuerpo, quería probar las sensaciones que tenía mi cuerpo después de tanta caña. Y al principio esperé un poquitín a Israel a ver qué tal iba, pero al final decidí marcharme, ir yo solo hoy la etapa. Me han salido 7 horas, 98 kilómetros, casi 3.000 positivos, 2.900 y pico. ¿Y cuál es mi sorpresa? ¿Cuál es mi sorpresa hoy? Cuando llego a la meta y me dice el de la organización que he quedado entre los 10 primeros. Sí, hello. Calla un poco, ahí. Me dice que he quedado entre los 10 primeros
de todo, de parejas, de tríos, de individuales. Hostia, que dentro del primero, del traspiés. Después de tres días un bando, un día que probó mi cuerpecillo. Así que bueno, de puta madre. Ahora, mira, lo mejor de todo es que hoy no he tenido que hacer cola para lavar las bicis. Porque no había nadie. Entonces, hostia, una etapa hoy, menudas bajadas. Menudas bajadas, colega. Madre mía. Aquí está todo el equipo de organización. ¡Ole! ¡Qué contentos están ahora! Todo el rato, cuando lleven ya 10 horas trabajando, no tanto. Bueno, pues nada, tendré que esperar un rato a Israel o a Israel ya el domingo. Hoy voy a tener que esperar bastante. La llegada, súper chula. Carlin es top 10. Seguro que es por esa que está ahí arriba, que me da fuerzas, Mira, tengo ganas de bailar. Musiquita. Hola ahí. Vamos a ver a Speaker. Speaker saluda, como me mandan. Hola bicicleteros. Hola bicicleteros. A ver que no se oye. Hola bicicleteros. Ahí está, saludando. Venga, luego os hago el resumen. Cambio y corto.